Bueno, como todos los años, la Biblioteca Escolar Cardenal Espínola del Colegio Corazón de Jesús dijo estar presente en lo que es la 13ª Maratón Nacional de Lectura, que está organizado por la Fundación Leer. Así que bueno, es un trabajo que ya se viene organizando desde principio de año. Como todos los años, la idea es, digamos, disfrutarlo y que se lea en familia. Así que bueno, como verás, hoy están presentes los alumnos y bueno, alguien de la familia que los está acompañando. Las actividades que se realizan en esta jornada en particular, ¿ya están estipuladas por la fundación o le dan a las instituciones educativas la libertad, digamos, de hacer lo que quieren? No. Hay algunas actividades que, bueno, que es como que Fundación Leer te manda como para darte ideas. Pero después, digamos, la idea es, depende de cada colegio, digamos. En este año, la idea fue, bueno, solamente lectura, de disfrutar de la lectura y de que se lea. Así que, bueno, por eso los convocamos y los invitamos en el día de hoy. Y para que sea, digamos, una hora distinta, en donde a veces, digamos, por falta de tiempo, porque trabajamos, no nos sentamos a leer con nuestros hijos, nuestros nietos. Así que bueno, era como para disfrutar en familia, que hoy sea esa horita de lectura que a veces no podemos. La elección de los libros es totalmente libre, de alguna forma, ¿disponen de material necesario para esto? Sí, en realidad sacamos los libros que hay acá en la biblioteca, los separamos por género, pero después los nenes podían traer cualquier librito que tengan en su casa, que ya habían empezado a leer y no lo habían terminado, o algún libro que se compraron nuevo y que les interese. Digamos, el lema es que se lea. Entonces, eso era, digamos, que daba criterio de cada uno. Poesía, adivinanza, chiste, cuento, fábula, eso lo elige cada nene. ¿Las mesas están divididas según los géneros? Sí, las mesas están divididas según los géneros. Y eso sí es material que se encuentra en la biblioteca del colegio. ¿Qué es lo que prefieren leer los chicos así un poco por edades, que ustedes lo ven en el día a día, en el trabajo de la biblioteca, en la escuela también? Se lee de todo, o sea, están, bueno, ahora mucho con el tema de lo que es historietas, por lo que es Gaturro, pero después, bueno, están mucho con lo que es la novela de suspenso, los cuentos de suspenso y de terror. Depende de las edades, las novelas románticas, que obviamente son acordes para la edad de ellos. Después todo lo que es trabalengua, chistes, adivinanza, poesía, las nenas que les encanta, pero en realidad es como que todos son, digamos, depende de la edad, depende del gusto que tienen hacia la lectura. ¿Aquellos clásicos de todas las generaciones también se reflotan en este tipo de jornadas? Sí. A los más chiquitos es como que todo lo que es Caperucita, Blancanieves, La Cenicienta, les encanta. Y bueno, este año cuando yo he realizado un curso nos decían que hagamos hincapié en todo lo que es cuento tradicional, porque es como que se nota que se están perdiendo. Entonces, bueno, es como que eso salieron, digamos, y están siempre presentes. Vemos por las imágenes que la familia acompaña para estas actividades. Sí, todos sabemos que en la familia, bueno, a veces se trabaja, por eso la idea era que sí, bueno, si no podía venir mamá, papá, la invitación era para el abuelo, la niñera, el vecino, o sea, que se sientan acompañados. Y bueno, quien no podía, siempre están las docentes que también acompañan. Pero bueno, como verá, creo que están todos presentes. ¿Están todos los grados aquí presentes hoy? Sí. La invitación era de primero a séptimo, desde las 13:30 a las 14:30, y después a partir de las 15 horas van a estar pasando los chicos de nivel inicial, que ahí, bueno, van a ir sí a la biblioteca y una abuela les va a contar un cuento por salita. Vemos en algunas salas también que las docentes están contando cuentos. Sí, porque bueno, aquel nene que estaba solo, era como que ellas, bueno, se acercaron y también la función de ellas es estar con esos chicos. Y después, bueno, otra cosa, Bárbara, es que hay en distintos sectores hay medidores de lectura. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que por cada libro que se lea, se coloque una tapita, digamos, en el medidor. Porque, bueno, después como que tenemos que mandar, digamos, una ficha contestando a lo que es Fundación Leer, para que sepan que, bueno, o sea, así como nos inscribimos, bueno, contando qué cantidad de libros se leyeron, cuánta gente participó, y después a través de eso entramos en un sorteo de una biblioteca.